Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Antonio Batemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Bueno, ya estamos insertos prácticamente en la campaña electoral. Se ven candidatos, precandidatos es el término correcto para definir a los postulantes en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a estar llevando a cabo el 12 de septiembre. Bueno, se ven candidatos, postulantes de todos los sectores políticos, partidos nuevos, partidos viejos, nuevos armados, nuevos frentes. Bueno, hoy vamos a tener dos postulantes al Palacio Basalo de la ciudad de Rosario. Uno ya es concejal, ya es edil, pero va por la renovación de su banca. Me refiero a Carlos Cardoso, que viene del periodismo, pero desde hace un tiempo está participando activamente en la política como concejal de Juntos por el Cambio de la ciudad de Rosario. Con Carlos hablaremos, bueno, de cómo está la interna de Juntos por el Cambio, que tiene 6 listas en Rosario. 6 listas es bastante. No se pudo, de alguna manera, generar un solo armado para ir a estas elecciones. Bueno, él nos hablará de eso. Nos hablará también de cómo ve la ciudad, cómo está la ciudad hoy por hoy, en esta situación que tenemos de narcoviolencia, inseguridad, pero también de falta de gestión de Hapkin. Y nos hablará de proyectos particulares que piensa impulsar en caso de renovar su concejalía. En la segunda parte del programa hablaremos con otro periodista también que va a ir a la política. Bueno, en primer lugar hablamos con un periodista que ya es político, ahora un periodista que va a ingresar a la política. Nos referimos a Lisandro Cavatorta. Lisandro Cavatorta, un periodista de hace bastante tiempo en la ciudad de Rosario, tuvo más de 20 años su programa, un programa que se emitía en uno de los canales de aire de la ciudad, y decidió adentrarse en la cosa pública, adentrarse en la política. Va por el peronismo, va a ir a internas dentro del Frente de Todos, y de alguna manera tiene un estilo propio, pero relacionado a la figura del gobernador Omar Perotti. Se podría decir que Lisandro Cavatorta es la lista oficial que banca el gobernador Omar Perotti. Así que interesantísima oportunidad esta para hablar y mostrar dos propuestas que se postulan al Palacio Basalo, se postulan para intentar modificar la realidad de la ciudad. Ya sin más, vamos a los auspiciantes y al regreso, el primero de los diálogos. Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Sindicato de Choferes de Camiones de la provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, secretario general. Hugo Moyano, conducción. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario general, Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. La Maltería de la Avenida. Buena comida. Cerveza bien fría. Y excelentes precios. En Paseo Pellegrini. Maltería Avenida. La Maltería de Avenida Pellegrini 1280. Carlos Cardoso, precandidato a concejal por la lista Rosario, nos une dentro de Juntos por el Cambio. Un gusto que esté en el programa. No, por favor, Antonio, como siempre, un gustazo poder estar. Es una mesa que compartimos siempre, no solo en épocas de campaña, sino cuando tenemos que ir tratando los distintos temas de la ciudad, así que muchas gracias. Bueno, vas por la renovación de tu banca. Así es. ¿Por qué, en primer lugar? Bueno, en primer lugar, hicimos un esfuerzo colectivo, de grupo, de equipo, porque mi compañera de lista, Renata Ghilotti, ya había arrancado toda una campaña de instalación previa, pero consideramos que lo mejor era unir esfuerzos
Y porque además, primero, somos amigos, pero además vemos la ciudad y la forma de hacer política de una manera bastante similar, ¿no? Uh-huh. Somos frontales, hemos dado peleas, no hemos tenido miedo para enfrentar a algunos cucos que algunos dicen, no, con este no te metas, no, este callo no lo pises. Bueno, no hemos tenido ese prurito. En tercer lugar, Marcelo Hachimén, que viene acompañando... El sindicalismo. Claro, viene acompañando Unión Profederal desde la conducción del Sindicato del Vidrio, uh-huh, desde el 2011. Es un hombre, bueno, representante de los trabajadores y además militante social. Y después de ahí abajo todos chicos, pibes. Karina, en cuarto lugar, San Pablesi, de las mujeres y emprendedores. Uh-huh. En el quinto lugar, un representante del Partido Uno, Juan Ignacio Busto, que con mucha raíz en las iglesias evangélicas. Uh-huh. Y después, bueno, los chicos de universidad, los pibes de la juventud, los pibes de territorio, mucha juventud bien preparada, todos profesionales o estudiantes avanzados de distintas carreras, claro, militantes sociales, en fin, esta nada. La lista quedó armada una buena lista. ¿Esta es la lista del angelinismo, se puede definir así? Nosotros a nivel provincial, por supuesto, están con Federico Angelini, que apoyamos la lista que más se identifica con Juntos por el Cambio y el PRO, que es la de Federico Angelini y Amalia Granata, uh-huh, que ha sido también otra gran incorporación, y una lista de diputados realmente de lujo. Luciano Laspina, en primer lugar, que es la voz más autorizada a nivel nacional de Juntos por el Cambio en materia económica. En segundo lugar, Giselle Scaglia, que también va por su reelección, que ha cumplido una tarea muy buena, uh-huh, sobre todo en temas de educación, culturas sociales y demás. Y en tercer lugar, Jorge Forí, ex canciller del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, seis listas, ¿no? Si mal no estoy recordando, seis listas a nivel local, sí. Sí, seis listas, ¿por sí. qué? Bueno, a ver. No, estamos peleando, no estamos reproduciendo, ¿y no. Perón o no? A ver. Nosotros no le tenemos miedo a la compulsa interna. Te consta que tanto en el 2013 como en el 2017, después de haber pasado la instancia de la interna, hicimos elecciones mucho mejor que la sumatoria de votos de la interna. O sea que en ambos casos nos benefició. Nosotros pensamos que en este caso va a ser igual. Nosotros pensamos que ya como fuerza política tenemos una diversidad y un espesor que hace que haya distintas corrientes internas, que haya opiniones distintas. Matices. Claro. A ver, hay referentes del radicalismo que estuvieron hace dos años integrando las listas del Frente Progresista y ahora, bueno, nos une esta necesidad. ¿Se enojaron cuando vino Puyaro acá junto por el cambio? No, al revés, ¿cómo nos vamos a enojar? No, para nada. No, digo porque ya no había demasiado lugar para los que estaban en el PRO y es como que tuvieron que abrirse más. No, pero a ver, ahí está el secreto, Antonio. Ajá. Ahí está el secreto. Yo recién te decía de lo bueno de la incorporación de Amalia, que desde su espacio Somos Vida aporta a Juntos por el Cambio. La incorporación formal de Miguel Pichetto y el peronismo republicano, con quien me siento muy identificado, uh-huh, a Juntos por el Cambio. El Partido Uno de las iglesias evangélicas dentro de Juntos por el Cambio. Más los partidos históricos, más el PRO, más la UCR, más la coalición cívica, más otros sectores independientes, algunos más liberales, otros más cercanos al movimiento obrero. Pero lo que decimos es, nos parece que para darle la pelea frontal al kirchnerismo, ahora, en el 2021, pero sobre todo en el 2023, tenemos que ser muchos. Tenemos... No, noté que hablas de kirchnerismo. ¿Eso es a nivel nacional o acá también? Acá también. Más allá de nuestras críticas puntuales, que las tenemos y te consta, uh-huh, porque lo hemos charlado. O sea, aquí, Perotti es K, digamos, resumiendo. Bueno, Perotti armó la lista con Cristina. Con Cristina. Sí, eso es innegable. Perotti armó la lista con Cristina. Un dato objetivo. En el segundo lugar de la lista de senadores hay una dirigente de la Cámpora. Uh-huh. Y en el segundo lugar de la lista de diputados hay una dirigente de la Cámpora. Entonces, claro, uno más uno, dos. Entonces, ya no podemos hablar de un perotismo alejado del cristinismo. No. Se pusieron con un lápiz y armaron la lista juntos. No, muchos esperaban que, en virtud también de la grieta que tiene lugar a nivel nacional, aquí en Santa Fe también se dividía por dos y no por tres. O sea que, de alguna manera, el Frente Progresista, con Cambiemos o Juntos por el Cambio, se terminaba amalgamando
en una propuesta de fuste para ir contra el peronismo, kirchnerismo, como se lo quiera ver. ¿Qué pasó para que eso no suceda? Bueno, o todavía no es el momento y es el 2023 el momento. Por eso, vamos a ver cuándo se puede gestar eso y si se puede gestar. De hecho, como te decía recién, cantidad de dirigentes del radicalismo que en la elección anterior optaron por... ¿Hawking se equivocó en no avalar un frente con ustedes de alguna manera o no? A ver, cada uno toma su camino. Nosotros pensamos que el intendente se equivocó en diciembre del 2019 cuando decidió negociar la gobernabilidad de esta ciudad tan compleja y con uh-huh. tantos problemas profundos con la Cámpora y con Ciudad Futura. Porque te referías a la rosca intraconsejo, digamos, al acuerdo dentro del Palacio Vassallo. Sí, pero a ver, el acuerdo que permite la gobernabilidad de María Eugenia Schmuck, que es la presidenta. Sí, pero ese acuerdo hace que prácticamente el consejo se haya transformado en estos años en una escribanía de las cosas que manda Hapkin. Uh-huh. Y cada tanto, para dejar contento a los miembros de ese acuerdo, se aprueban algunas ordenanzas que realmente dejan bueno, no, que no, desear, no, Antonio. No todo Cambiemos estuvo, ustedes estuvieron en contra, pero un sector de Cambiemos estuvo como parte de ese acuerdo, el Roy López Molina. Un sector de Cambiemos estuvo a favor, pero lo que nosotros decimos es que después la producción legislativa uh-huh. Ha sido pobre. Y me parece que tenemos un momento que enfrentar en la ciudad en donde vamos a tener que discutir cosas muy pesadas. Los pliegos de la basura, por ejemplo. Tenemos que discutir ahora los pliegos de la basura. Se nos termina el tiempo, lamentablemente, Carlos, pero dos proyectos que en el caso de renovar tu banca impulses en el próximo periodo. Dos proyectos. Bueno, uno... Dos ideas. No, dos que ya los tenemos presentados. Junto con Renata, ya los tenemos presentados y nosotros vamos a insistir a como dé lugar en estos proyectos. Uno... y que es de todas las conformaciones de los bloques de Juntos por el Cambio, tiene que ver con la prohibición de los cuidacoches en la zona de estacionamiento medido. Todos los días se genera una situación ríspida o violenta vinculada a esta actividad. En la zona de estacionamiento medido debe prohibirse. Después se tendrá que contemplar la situación social uh-huh. en otros lugares de la ciudad. Ahora, donde el Estado ya te cobra, no te puede venir otra persona a cobrar. Por un lado. Y después, algo que el intendente prometió y no cumplió, que es la unificación en una sola, como lo quiera llamar, a nosotros se nos ocurre, patrulla urbana de todas las fuerzas de control de la Municipalidad de Rosario. GUM, Tránsito, Control Urbano, tienen que trabajar juntos, coordinados, en los móviles. De ¿Sacamos la GUM? No la sacamos. No, hay que hacer con todo uno... bien capacitado, bien preparado y que funcione. Y un tema que para nosotros sería importante, que arriba de cada móvil de esa patrulla urbana vaya un federal o un provincial armado. Entonces, cuando el delincuente ve venir a la patrulla urbana, sabe que en esa patrulla urbana hay un hombre con un arma. Vas a ver cómo muchos van a pensarlo antes de un arrebato. Te lo profundizo mínimamente. Si querés que eso pase... pagale a los dos el mismo sueldo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Antonio, como siempre. Adiós. Allí pasaba la palabra del primero de los entrevistados. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV. Vendemos y regresamos. Cunadelanoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones. De tu lado, siempre. Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, secretario general. Hugo Moyano, conducción. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario general, Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario.
La Maltería de la Avenida. Buena comida, cerveza bien fría y excelentes precios. En Paseo Pellegrini, Maltería Avenida. La Maltería de Avenida Pellegrini 1280. De regreso del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones del bar La Maltería de la Avenida de Pellegrini 280, casi esquina entre Ríos de la ciudad de Rosario. La Maltería de la Avenida, buena comida, cerveza bien fría y excelentes precios. La Maltería de la Avenida Pellegrini 280, casi esquina entre Ríos. Bueno, ahora lo prometido, vamos al segundo de los diálogos que teníamos preparados para esta edición. Lisandro Cavatorta, precandidato a concejal por el Partido Justicialista / Frente de Todos. Un gusto que estés en el programa. Gracias, Antonio, gracias por invitarme. Muy contento, bueno, de estar acá. Estás, digamos, como vas como candidato dentro de la estructura del Partido Justicialista, pero con una lista que se llama Hacemos Renovación Rosario. ¿Qué es esto? Hacemos Renovación Rosario dentro del Frente de Todos. Uh-huh. Es un llamado de Sergio Massa por intermedio de Diego Giuliano y el gobernador Omar Perotti. ¿Tenés un parentesco con Giuliano? Así es, es mi primo, lo quiero mucho. Veníamos charlando de política de toda la vida, juntos. ¿Pero vienen del mismo pueblo, incluso? Mi mamá es de Arequito. Es de Arequito. Mi mamá es de Arequito y, bueno, los Giuliano son de Arequito todos. Uh-huh. Así que, bueno, es mi primo de sangre. Siempre compartimos muchas ideas, veníamos charlando mucho de política, de la ciudad sobre todo. Y él siempre me venía invitando a meterte, participar, invitando reuniones, como otras líneas políticas también y otros partidos políticos. Y charlé con Diego y después me llamó el gobernador, Omar Perotti, y me dijo, me gusta tu programa, me gusta lo que haces, me gusta dónde te metes, generalmente en lugares donde no nos invitaban, me gustan las investigaciones que hacen, cómo hablas con la gente, cómo escuchás con la gente, me gustaría, si te interesa, darte más herramientas para que puedas... Aparte de mostrar, contar, escuchar y denunciar, porque viste que el periodismo también empuja a la solución de los problemas, darte más herramientas para solucionar los problemas concretos de los rosarinos en particular. Y bueno, me parece una propuesta creativa, distinta, algo que no me habían propuesto antes. Tuve muchas invitaciones en los últimos 10, 12 años. Y esta me pareció distinta. Me dijeron, me gusta lo que haces, seguí haciendo más o menos lo que venís haciendo, investigando y tratando de cambiar la vida y escuchando mucho a la gente y solucionando los problemas, pero bueno, que tengas más línea directa con mis ministros, mis secretarios, legislando del consejo. Y me pareció distinta la propuesta. A mí Omar Perotti me parece una buena persona sobre todo, y bueno, me fui enganchando. Yo ya venía hace muchos años, bueno, vos lo sabés, haciendo periodismo. ¿Ves al peronismo como tuyo? ¿Te sentís parte del peronismo? ¿O en este caso es simplemente la herramienta electoral por la cual te postulás? No, yo siento que la justicia social es lo que nos falta. Me siento muy cerca del peronismo, me siento peronista. No te definís como peronista, digamos. Me siento peronista. Ah, te sentís peronista. Me siento peronista, pero no pasa por los nombres, sino pasa por las doctrinas. Y te lo decía porque creencias. Decir peronista por ahí en Rosario... es un término un tanto... Claro. Suena raro en una ciudad, y no lo digo en el mal sentido, pero gorila, digamos, o antiperonista en el buen sentido. Incluso progresista, pero antiperonista. Sí, por eso. Yo no tengo ningún problema en decirlo, tampoco tengo problema en decirlo que me gusta la política. No me siento un outsider, no me siento que vengo a aportar mi granito de arena, sino que siento que la política es la manera de cambiar la realidad, y que se cambia desde adentro. Que claro. Nos podemos quejar y... lo hemos hecho y lo venís haciendo también vos con el periodismo, viendo los problemas, viendo lo que falta, pero me parece que si nos quejamos no cambia nada nunca. Entonces, sí, yo siento que se puede militar en política desde un partido tradicional, como el peronismo, como el radicalismo, pero también se milita en la escuela, en la vecinal, en el comedor, en el edificio del consorcio, o en el barrio, o en el club, y también en los partidos políticos y en el periodismo también. Uh-huh. Se puede militar para cambiarle y mejorar la vida de todos desde cualquier lugar. Por eso te decía, más allá de los nombres, lo que me importa son las ideas. Totalmente enlazado con las ideas de la justicia social. ¿Pensás que tenés el plus necesario como para que el peronismo trascienda su nicho electoral y llegue a los sectores medios, que son los que terminan de alguna manera definiendo la elección? Te lo pregunto también porque Giuliano en algún momento, claro, el Giuliano de los lentes, no de los anteojos. Ese era el Giuliano. El primer Giuliano. No sé cuántos votos eran, pero eran muchos. Sí. Pero después, la goma la comisaría. Hizo algunas alianzas por allí no tan interesantes y terminó desluciéndose. Pero ese Giuliano era un proyecto, por ejemplo, que apuntaba a los sectores medios, a trascender donde el peronismo siempre había estado. ¿Vos le aportás ese plus que pueda acercar al peronismo hacia los sectores medios pensando en algún momento
algo casi onírico, ¿no? Porque de 1973 que Rosario no tiene un intendente peronista con el profesor Rodolfo sí, Ruggeri. Claro, exactamente. ¿Pensás Ruggeri. Que eso puede ser de alguna manera un puntal tu candidatura para trascender a los sectores medios y llegar a la intendencia? Mira, Antonio, sinceramente de corazón no pienso tan lejos. Claro. Me parecería una, hasta una falta de respeto y una vanidad que no corresponde ahora, que empiezo a participar en la política tradicional, en la partidaria, porque para mí política es todo, insisto, política es cambiar. Todo es política. Todo es política. Levantarse a la mañana para ir a trabajar y cambiar un poco el edificio y el barrio y la vecina también es política. Así que no pienso tan lejos. Uh-huh. Estoy más preocupado por los problemas de la gente concretos. Estoy preocupado porque voy a hacer notas a los mismos lugares muchas veces y siguen estando los mismos problemas. Pienso que hay que hablarle a todos. Y también pienso, para contestar tu pregunta, es que hoy en día se están compartiendo problemas en clases medias para abajo, en la clase alta. Me parece que la clase media se está achicando en la Argentina en general. Me parece que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo. En Rosario la clase media se está achicando cada vez más. Sí, producto de la crisis económica también. Exactamente, y la pandemia que agravó todo y aceleró todo después de 4 años muy malos de bacle económica, sobre todo, y de falta de empleo. Así que me parece que hay que también cambiar el chip, cambiar los paradigmas de pensamiento. Hay que hablar de los problemas y cada vez más distintos niveles sociales empiezan a compartir los mismos problemas. Hablando de problemas, ¿cómo ve la ciudad? ¿Cómo ve la gestión Hampkin? Me parece que regular, bien, que mal. Pablo lo conozco muy bien y me parece una buena persona, con muy buenas intenciones, pero también siento que es un parte de un proceso del Frente Progresista, que Pablo lo continuó y que hace más de 30 años que gobierna la ciudad y que eso hace que haya una inercia de... O sea, Hampkin es más de lo mismo, digamos. Por lo menos me parece que las ciudades no se administran, se transforman. Me parece que hace muchos años que en Rosario la ciudad se está administrando con lo poco que hay, con el poco presupuesto que hay, con las pocas ideas creativas que hay, con las pocas posibilidades de transformar. Las ciudades no necesitan gerentes, necesitan transformadores. Y como lo haría cualquier oficialismo que está 30 años, todo el tiempo contando lo que hay, lo que estamos haciendo, lo que está bien. Y yo desde el periodismo estoy siempre poniendo la lupa, lo vengo haciendo hace 22 años con Botelos, las cosas que faltan, las cosas que no hay que no se están tratando, que no se están modificando. Entonces me parece que una inercia de oficialismo durante tanto tiempo hace que se mire mucho lo que se hace y lo que se hace bien o mal, pero también hay que valorar las ideas de la oposición en este caso, que tratamos de ver lo que falta y lo que hay que hacer. La ciudad no empieza en los bulevares, la ciudad empieza... Yo te diría que tenemos hay vida detrás de los bulevares, nada más allá de los bulevares. Hay vida y una mala vida, cada una mala peor, vida. Que está. Me parece que hay que cambiar el chip de la ciudad que queremos. Una ciudad de producción, una ciudad grande. Para mí la ciudad empieza en Villa Constitución, en San Pedro, empieza en San Lorenzo, empieza en Ricardone. Rosario tiene que ser el centro de una ciudad potente. ¿Ciudad de servicios o ciudad industrial? Ciudad industrial y ciudad que genere empleo. Si la industria, si pensamos bueno, que... Bueno, hoy narcotráfico genera empleo. Lamentablemente genera empleo, genera empleo que genera violencia, que genera delito, y por supuesto que hay que atacarlo y hay que mejorar, y mucho. Pero hace muchos años que yo, por lo menos, no hablo o no entrevisto a muchos concejales que hablen de generación de empleo. Hace muchos años que en Rosario, es más, los últimos intendentes... En los últimos 10 años de la ciudad me dijeron, mira, nosotros administramos un presupuesto, hay muchas cosas que no podemos hacer, que no podemos transformar. Los parques industriales se están yendo a Alvear, a Funes, y necesitamos generar empleo genuino acá. Soy de los que creen que es necesario más policía, más presencia, para hablar de lo que decías. Pero bueno, parece que si... Vos te identificás con la gestión de Omar Perotti, ¿no? Sí. Perotti hasta ahora no ha podido dar el clavo con la seguridad. Si bien no es un problema que empezó ahora, no empezó hace mucho tiempo, exacto, los 12 años del gobierno socialista también, pero hasta ahora no ha podido dar el clavo con la seguridad. Estamos teniendo un promedio de 20 balaceras por semana. Por supuesto, y hay que mejorar y mucho, y no estamos bien, hay que mejorar, y eso es real, no se puede negar, y por supuesto que hay que seguir haciendo lo que se viene haciendo para mejorar, porque hoy no estamos bien, pero también, como decís, tan... Es real eso como que no se genera inseguridad en un año y medio. La violencia y el delito en Rosario no se generó en el año y medio del gobierno, el año y medio y pico del gobierno de Omar Perotti. A mí lo que me pasó con el gobierno de la provincia es que yo como periodista venía denunciando y mostrando el mapa narco de la ciudad, metiéndome en los barrios más calientes, filmando muchas cosas que me trajeron problemas de amenazas también.
Y que el año pasado pasaron cosas, no sé si coincidís, Antonio, pero pasaron cosas que nosotros veníamos pidiendo y que nunca habían pasado en la historia, que se empiecen a cortar lazos entre el juego clandestino, el delito organizado y la política, nunca había pasado. Que haya fiscales generales procesados y presos. O sea, ¿valorás la gestión Marcelo Saín? Yo valoro la audacia de que empezaron a pasar cosas que nunca pasaban. Claro. Se nos termina el tiempo, lamentablemente, pero dos proyectos así concretos, uh-huh, que tengas en el caso de ingresar al Palacio de Asalo. Reclamar ante la nación. ¿Cómo puede ser que los concejales no vayan una vez por mes a hablar con ministros y legisladores a nivel nacional? Necesitamos un consejo más protagonista, con mucho más volumen político. Por eso te digo, no me siento un outsider. Me siento orgulloso de la política partidaria y la militancia en cualquier ámbito. Y un proyecto en particular, uh-huh, Rosario no tiene subtes. Bueno, hay que inventar subtes. Subte para Rosario. No, hay que hacer líneas fuertes y poner un montón de colectivos uno atrás de otro en troncales. Y que la gente vaya, uh-huh, la gente vaya a la parada y en menos de 3 minutos venga un colectivo. Y que los barrios, para ser disruptivos, para obtener resultados distintos, hay que hacer cosas distintas. Y que en los barrios haya minibuses barriendo y te lleven a la parada. Pero vos tenés que llegar a la parada y en menos de 2 minutos tiene que pasar un colectivo que te tiene que dejar en San Martín y, uh-huh, en San Martín y Pellegrini, o que te ven, que te traigan a Pellegrini y San Martín, y después te tomás otro hasta el centro, hasta la final. Pero vos tenés que esperar poco, viajar cómodo y llegar a tiempo. Y eso lo haces poniendo más colectivos. Lisandro Cavatorta, muchas gracias. La hago larga, viste, que no te dejo terminar, no te dejo cerrar. Che, no te dejo cerrar. Gracias por el cortadito. Gracias. Gracias a vos. Punto final para otra edición de Cuna de la Noticia TV, amigos. Interesante oportunidad esta la que tuvimos para analizar la política local, una política que se desarrolla en el marco de la crisis, de la enfermedad, de las dificultades económicas, pero asimismo va a haber elecciones, y las elecciones son el momento más importante donde la ciudadanía emite su opinión, su voto. Así que la oportunidad es el 12 de septiembre, después ya no va a haber solución, ¿no? Después no hay Lola, como se dice en la práctica. Recuerden que las entrevistas que hacemos en este programa después pueden verlas reproducidas así mismo luego en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com, nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Nos vamos. Nos vemos el próximo viernes a las 20 horas. Adiós.